Buena gente, ¿cómo va? Malas noticias para el país después de tantas buenas con la victoria de Milei. Aunque les digo que luego de la asunción de Milei, bueno, esta semana se va a venir un tole tole del ajuste que no quiso hacer Massa durante las elecciones. Va, no va a ser un ajuste, sino un sinceramiento de la economía que no quiso hacer el kirchnerismo en estos 4 años. Y hablando de kirchnerismo, todo rompe, muchachos, ¿eh? Nos rompen la economía, el futuro, nos rompen la paz, la alegría. Ya que el día de ayer, luego del quilombo que hubo en el partido de Argentina-Brasil, en donde los policías brazucas hicieron un quilombo en el estadio, recordemos que Milei pidió romper relaciones y todos le terminaron dando la razón el día de ayer. Scaloni medio que dijo que iba a renunciar, pero no aclaró del todo por qué. Miren. Bueno, ahora toca una cosa importante que quería decir, es parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos los ponen difícil. Entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. No, no, no estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando. Listo. Lionel Scaloni puso en duda su continuidad. Esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías. Bueno, luego de estas declaraciones se puso en cuestión varias cosas, muchachos. La más obvia, en presiones internas del Chanta de Tapia, que tiene que ser sacado a patadas en el traste luego de la victoria de Milei, ¿no? Espero que la selección haga su propia depuración, ya que es un impresentable que se arrodilla ante el kirchnerismo, hizo campaña por Massa. La definición de kirchnerismo es Tapia directamente, un tipo corte mafioso que tiene al fútbol de Real más o menos y quiere cuidar los curros de varios dirigentes pasándose por el traste todo, ¿no? Por el momento no hay certezas, pero sí indicios que permiten tener un panorama claro. Aunque Scaloni dijo anoche que con Chiqui Tapia está todo bien, la realidad indica que hay desgaste interno con la dirigencia que cada día se hace más notorio. Bueno, el tema que anda circulando es que Scaloni quiere renunciar por culpa de presiones de Tapia y de Massa. Recordemos que Massa hizo todo lo posible para colgarse de cualquier cosa que le dé un punto de voto, ¿no? Y le quiso hacer una trampa como nos tiene acostumbrados y le salió mal, miren. Algunas cosas. Alguien del cuerpo técnico me dijo hace un rato, lo de ayer fue más que una advertencia. Fue un gran aviso que obedece al desgaste que tiene el técnico, al desgaste de estos años exitosos, que hay que sostenerlo, la vara alta. Es muy llamativo que Tapia no se haya enterado antes. Esto sí sigue siendo muy llamativo. Tapia estaba tuiteando, decime qué se siente, y Scaloni estaba tirando este bombazo en el Maracaná. Evidentemente allí hay una relación, no digo rota, pero puede ser tirante y un poco erosionada. Todos coinciden que Scaloni no hubiera dicho lo que dijo ayer, una declaración de este tipo, si no estuviera analizando realmente dar un paso al costado. Realmente un paso al costado. Y una pregunta que yo dejo. ¿Será cierto que la semana pasada un allegado al candidato a presidente Sergio Massa pidió una foto de Massa con los jugadores y el cuerpo técnico y estos se negaron? ¿Será real esto? ¿Será verdad? ¿Y cuánta presión sintió Scaloni cuando el otro día le preguntaron por las sociedades anónimas deportivas? ¿Sí? Mucho, una hijaputés. Esa pregunta fue realmente desubicada. Desubicada. Lógicamente no la quiso, no la quiso Desubicada. responder. ¿Sabés Porque qué? Yo entendió. creo que a Scaloni le dolió que le hayan dicho cobarde, cagón, porque muchos medios kirchneristas tenían periodistas que estaban Claro. diciendo eso. Y eso Bastante. le debe haber dolido de una manera impresionante. Casi a la altura de la, no fo de la foto que no fue de la Casa Claro. Rosada el año pasado. Y lo Claro. querían ensuciar y embarrar con la elección. Y no tiene nada que Totalmente. Lo querían ver. comprometer, No, para que se no, juegue a no, favor de más. Bueno, fuerte para una foto con el candidato. Que la semana anterior el candidato quería ir, pero quería ir en función de ministro de Economía, Claro, no lo de mismo. candidato a Ezeiza. Y que le había pedido a Tapia, che, quiero ir a ver a los muchachos. No Y así. que la selección dijo, Le dijo que no. acá no entra nadie, como no entró nunca nadie y como no va a entrar nunca nadie en este grupo específico. Bueno, sin palabras, muchachos. Sergio Massa se pasó de la línea. El tipo se pasó ahí del consumo de sustancias extrañas. E hizo lo que pudo, compró lo que pudo, se gastó todo lo que pudo, apretó todo lo que pudo, silenció todo. Y Scaloni habría sido otro de los apretados para que se saque una foto con Massa junto a todo el plantel. Pero Smoke solo iba a ir en condición de ministro de Economía, supuestamente, según me dijeron que me contaron. Dale, Tapia, dale, Massa, dale, dale, dale. ¿Se piensa que somos todos tarambanas o que, no sé, Massa se cargó la economía, endeuda al país por más de 2 puntos del PBI con su plan Platota y ahora puede llegar a renunciar Scaloni, el único que trajo una alegría al país
durante la gestión nefasta del kirchnerismo, ¿no? La verdad que Tapia tiene que volar y espero que con Milei pueda llegar a volar y que haga una depuración interna. Lástima que algunos jugadores no le hayan hecho una especie de motín a la dirigencia con no jugar más con estas condiciones mafiosas, ¿no? Pero bueno, recordemos que la política siempre se quiso meter en el fútbol. Si no, miren lo que hizo Massa el otro día. Alexis Sefcik, de C5N. Estabas hablando de debate, te pido un segundito salirnos de los dos partidos y hablar de algo que se está debatiendo mucho en la sociedad en estos días, que tiene que ver con la privatización de los clubes. Me gustaría, como hombre de club, del Matienzo, de Pujato, si tenés algo para decir. No, eso no me meto. La mayoría del desarrollo no ha podido hasta el momento con el equipo de Bielsa. Pausa y venimos. Hoy nos visita Sergio Massa, candidato a la presidencia de la Nación. Desiguales, horario especial, 23 horas, al término de Argentina-Uruguay. Televisión pública. Massa, al instante de terminar el partido de Uruguay-Argentina y hasta en medio del partido, hizo publicidad, ¿no? Publicidad propia que iba a ir más tarde a televisión pública. Desaprovechó 20 puntos de rating y encima perdió. La verdad que no se puede creer cómo Milei ganó con semejante aparato en su contra, ¿no? Hizo todo con 2 pesos y Massa nos endeudó con impuestos futuros, gente. Además, el tema en cuestión es que le quisieron meter a Scaloni la privatización de los clubes, ya que hace 1000 años Milei dijo que le gustaba el modelo inglés de gestión de clubes, y los kirchos trajeron a la discusión política este tema sin ser un proyecto de campaña, sino una opinión de un candidato que lo dijo cuando no era candidato directamente o apenas lo era, ¿no? Una opinión. Le hicieron la pregunta a Scaloni y ni bola. Esto también generó más roce, ¿no? Un periodista de C5N le hizo, no, ¿qué opina esto de la privatización? No me importa, listo. El tipo no quiere saber nada con la política. La mayoría de los jugadores tampoco, salvo el Salame Otamendi, Lisandro Martínez, que se sacan fotos con Mariana Galmarini. El otro que saca foto así, vive en una mansión, Lisandro Martínez. Y alguno que otro más que dejó claro su apoyo a Massa, ¿no? Un par. Algunos que ya no están más. Vamos a ver si sigue Scaloni. Probablemente haya sido un apriete hacia Tapia para que se deje de joder, ¿no? El entrenador es intocable, ¿no? Es como Messi, no lo puede tocar, no le puede decir nada a Scaloni. Si llega a decir algo, se va a tener que ir por presiones políticas de Tapia, ¿no? Si llega a ir a Scaloni, sabe el quilombo que se le viene a Tapia, a todos los dirigentes, a todo. Es un quilombo. Y si llega a perder la selección por culpa de que se fue Scaloni, mucho peor, ¿no? Pero bueno, sigan jodiendo, Tapia ahí, que se hace el chistoso ahí. No, me fui vestido de urna a votar. Votaste a Massa, pedazo de chanta. Pero bueno, sigan. Y Massa ahora está denunciado por malversación de fondos ahí, no sé qué hizo en la campaña. Vamos a ver qué onda, ¿no?